Rápidamente vamos a repasar el síndrome de Nelson. Síndrome de Nelson, dijimos, es crecimiento de un adenoma de la pituitaria que produce la ACTH en pacientes que se les hizo una adrenalectomía bilateral. Este es un paciente que se les hizo resección de las dos glándulas suprarrenales. Entonces, digamos, tenemos un paciente, aquí están los riñones, aquí están las glándulas suprarrenales. Es un paciente que tiene síndrome de Cushing. Y le quitamos las dos glándulas suprarrenales. Entonces, le quitamos las dos glándulas suprarrenales. Y si este es un paciente que tenía un adenoma de la pituitaria que produce ACTH, aunque este paciente, como tenía un tumor que produce ACTH, va a tener altos niveles de ACTH, el hecho de que ya no tiene las glándulas suprarrenales hace que el eje se regule a la alta. O sea, el hipotálamo va a producir la hormona liberadora de la corticotropina, y la hormona liberadora de la corticotropina va a estimular a la adenohipófisis a que se produzca más ACTH, más de la que ya estaba produciendo per se, por el hecho de tener un tumor. Entonces, no nada más es el tumor que va a estar produciendo la ACTH, sino que el paciente va a tener estimulación de la hormona liberadora de la corticotropina a que la adenohipófisis produzca ACTH. Entonces, un paciente que ya no va a tener glucocorticoides, no tiene glucocorticoides porque ya se le quitaron las dos glándulas suprarrenales, pero va a tener muchísimo aumento de ACTH. Y recordemos que cuando se secreta el ACTH, también se secreta la hormona estimulante de los melanocitos, Melanocyte Stimulating Hormone. Y entonces el paciente va a venir con hiperpigmentación. Y si es un paciente que ya tenía un adenoma de la pituitaria, le quitamos las glándulas suprarrenales, y entonces ahora el hipotálamo está estimulando al tumor a que produzca ACTH, el tumor va a crecer. Entonces el paciente va a venir con un crecimiento del adenoma de la pituitaria. ¿Y cómo se va a presentar esto? Se va a presentar con cefalea y con la hemianopsia bitemporal. Y en el video anterior vimos cómo se presenta la hemianopsia bitemporal, que es que el paciente no ve el campo visual lateral, solo la parte central. Entonces, el tratamiento para síndrome de Nelson es hacer la resección quirúrgica del tumor de la pituitaria. Esto es una cirugía transesfenoidal del adenoma de la pituitaria. Y luego vamos a dar radiación del adenoma por si que cuando quitamos el adenoma no lo quitamos completo y lo quitamos parcial. Al no quitar todas las células, el paciente pues va a seguir con el tumor. Entonces lo que hacemos es, si hicimos la resección quirúrgica y para que no haya riesgo de que se haya quedado una que otra célula, vamos a dar radiación. Y así destruimos a las posibles células que se hayan quedado. Entonces, síndrome de Nelson es un paciente que tiene crecimiento de un adenoma de la pituitaria preexistente que produce ACTH en pacientes que se les hizo una adrenalectomía bilateral, ya sea por ejemplo por síndrome de Cushing refractario. El paciente va a venir con crecimiento del adenoma de la pituitaria. Entonces va a venir con cefalea y hemianopsia bitemporal. Y aparte va a tener hiperpigmentación porque se está produciendo mucha ACTH. Y tratamiento es la resección quirúrgica más la radiación. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.